Bueno, buenos días, profesor García Norro, ha sido un placer escucharle. Y quería, haciendo referencia al título de la ponencia, que es con lo que usted, bueno, de las jornadas, que es con lo que usted ha comenzado, y teniendo en cuenta que terminaba hablando del tábano, quería pasar la pregunta sobre el filósofo, más allá de si la filosofía tiene sentido, a cuál es el papel activo del filósofo en la vida actual. En el sentido de que me ha encantado escuchar a Marta Nussbaum, porque bueno, en mi ámbito de ética empresarial es una referencia, ¿no? En toda su teoría de las capacidades con Amartya Sen, por ejemplo. Y cómo están intentando generar un discurso diferente que poco a poco va calando seguramente en aquellos que toman decisiones. Y esa es la cosa que me parece importante, y es el filósofo, además, es verdad que la filosofía como tal, bueno, no tiene utilidad en base a ciertas categorías, pero es verdad que en cierto modo las ideas mueven el mundo, es verdad. Y en ese sentido el filósofo que es capaz de replantearse cosas, más allá de ser un tábano intelectual, ¿también estaría justificado que sea un activista social? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, ciertamente Martha Nussbaum, lo saben ustedes muy bien, Amartya Sen, su madre, pretenden que la educación, especialmente la educación universitaria, no tiene que estar encaminada exclusivamente a dotar a quien lo sigue de las habilidades, digamos, de trabajo, ¿verdad? Que no tiene que ser con ánimo de lucro. Uno de los libros donde expone su punto de vista es justamente sin ánimo de lucro. Porque parte de la concepción de que, en fin, la educación tiene que mejorar la sociedad. Pero que la mejora de la sociedad no implica, o no se mide, o no supone exclusivamente un aumento del PIB o del número de smartphones per cápita, sino que hay otros muchos factores, ¿no? Si pudiéramos medir, yo no diría la felicidad tampoco, ¿verdad? Porque, no sé, a mí me parece que la felicidad no es el valor supremo. Si pudiéramos medir la humanidad, ¿en qué medida somos plenos? Y a lo mejor eso implica un cierto grado de insatisfacción y de infelicidad, ¿no? ¿Cómo ser felices si hay injusticia a nuestro alrededor? ¿No? Pues no tiene sentido, ¿no? Eso también tiene que ser fomentado por la educación. Pero tú sugieres, aparte de ello, ¿no tendría que ser una voz, la del filósofo, que, digamos, aporte ideas para los políticos, los economistas? ¿No tendría que ser también una voz que denuncie los yerros, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de los intelectuales? Yo creo que esa función, que no os la niego, es secundaria. Quiero decir que la labor del filósofo tiene que ser despertar vocaciones filosóficas. Por favor, entiéndanme, no convertir a sus alumnos en filósofos. Es que considero que la filosofía, si es algo, tiene que ser, digamos, en primer lugar, universal. Todos tienen que experimentar el aguijón del tábano y a llevar a cabo el método socrático, la imaginación narrativa, la superación del egoísmo. En segundo lugar, tiene que ser para siempre. La filosofía no es una parte de la formación. No, no. Tenemos que seguir siendo filósofos continuamente. Tercer lugar, la filosofía tiene que partir de la vida. Y por eso Aristóteles en el fondo tenía razón. La peor edad para filosofar es la juventud. Porque no tiene la experiencia vital. Claro, primum vivere, deinden filosofari. Primero vivir, después filosofar. Eso se ha malinterpretado. Hasta tal punto que se ha pensado, ¿no? Primum manducare, deinden filosofari, ¿no? Metafísico estáis, Rocinante, es que no como, ¿no? Bueno, es esta pretensión aristotélica de que cuando está cubierto las necesidades básicas, solo entonces puede venir la filosofía. Mi hipótesis es justo la contraria. La filosofía es indispensable, pero no cuando todo va bien o medianamente bien. Es indispensable en el dolor, en el lecho del hospital, en el campo de concentración, en la pobreza. O sea, es para todos durante toda la vida y es movidos justamente por las inquietudes que la experiencia vital nos está llevando cuando tenemos que filosofar. Solo si hacemos eso, habremos creado el humus donde la denuncia,
la propuesta de nuevas ideas pueda cuajar. Si Amartya Sen escribe libros, pero antes no ha habido una formación que sensibilice a la gente ante esos problemas, los libros quedarán en papel mojado. Por eso me parece esencial que todos nuestros universitarios, todos nuestros bachilleres, se sensibilicen a la filosofía. No es indispensable que conozcan a Descartes, aunque un Descartes jamás leído nos está condicionando ahora mismo. Lo otro es también necesario, pero si la labor previa es hablar en el desierto. Sí. Muchas gracias por su conferencia, sinceramente a mí me ha gustado mucho, hay muchas cosas que me ha sugerido. Yo le diría lo siguiente, pero se me escucha. Estoy de acuerdo con la conclusión y además agradezco que dé su opinión. Aparte de Platón, de Nussbaum, yo creo que a mí me gustaría escuchar aquí lo que piensa la gente que está aquí. Y me parece muy bien que usted haya empezado diciendo lo que piensa, ¿no? Estoy de acuerdo con ese acercamiento entre vida religiosa y vida filosófica y me parece muy, muy sugestivo. Y además como lo ha hecho apoyándose en los clásicos, ¿no? Yéndose tan atrás como Sócrates y Platón, como hasta Sócrates y Platón. Yo creo también que eso es una intuición que hay que desarrollar y que es beneficiosa para el ejercicio filosófico. Pero si eso es así, yo revisaría la relación entre medios y fines que usted ha hecho al principio. Porque los medios están incluidos en los fines. Si el fin es, hace falta filosofía para todos, en cualquier situación en la que esté el ser humano, eso condiciona el tipo de medios con los que los seres humanos vivimos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con algo que Juan Pablo II dijo una vez, hablando de la ética del pensamiento. ¿Cómo queremos que la filosofía, la metafísica, decía él, crezca sin una serie de actitudes morales, ¿no? Sin el respeto a una serie de valores? Pero esto tiene que ver no solo con los fines, insisto, sino también con los medios. No sé, ¿qué le parece a usted esta observación? Me gustaría escucharla. Sí. Le agradezco mucho su comentario y su pregunta. Para mí es bastante claro que el filosofar requiere virtudes morales. Naturalmente el filosofar también está encaminado, si Nussbaum y la tradición tiene razón, a fomentarlas, a aumentarlas. Pero hay virtudes morales previas para el filosofar. Es un tema también clásico, ¿no? ¿Cuáles son esas virtudes? La humildad, que reconoce, ¿verdad?, la realidad por encima de los deseos, suele ser la más citada. Pero yo creo que la virtud esencial para filosofar, lo dice Platón, es la valentía. Andreía, la valentía. En el fondo, esa por sí solo basta. Pero es muy difícil. La valentía para filosofar. No es que filosofar, en fin, sea hoy día una actividad de riesgo en España o en Europa, ¿no? No beberemos cicuta, probablemente, ¿no? Aunque no hace muchos años hay gente que tuvo que beber la cicuta por filosofar en Europa, ¿no? No, hay una valentía y un peligro mucho más cercano. Y es, me hago a mí mismo el voto de ser coherente. ¿A dónde me va a llevar? Me hago a mí mismo el voto de examinar críticamente aquello que me permite vivir. Es decir, las opiniones que configuran mí. ¿Hasta dónde tendré que seguir? Claro, los interlocutores de Sócrates, ¿por qué rompían el diálogo? ¿Por qué en un momento dado se enfadaban y partían? ¿Por qué se excusaban? Tengo prisa. Se habían asomado a una pendiente que no sabía dónde les llevaba. Esa es, a mi modo de ver, la valentía, la virtud esencial del filósofo. Claro, ¿cómo infundirla? ¿Cómo infundirla? Aquí tenemos, Aristóteles lo mostró muy bien, hay un círculo en la enseñanza de la ética. Al malvado no se le puede enseñar ética. Al bueno, pues, parece, digamos que no la necesita, ¿no? Bueno, tiene que haber un punto de partida que rompa.
tiene que haber un atisbo de bondad que permita iniciar el aprendizaje ético. Un atisbo de bondad. A partir de ir la reflexión y lo vayamos viendo y ampliando, ¿verdad? Y mi hipótesis es, ese atisbo de bondad es recibido. No, el ser humano no lo extrae de sí mismo. Sócrates, es que no se suele insistir mucho. Sócrates recibe una vocación a partir de un oráculo. Es un modo, en fin, gráfico de decir, tiene que haber algo que te conmueva. De ti mismo no puede salir la aspiración filosófica. Muchísimas gracias. Última pregunta. Sí, yo coincido que su última afirmación es lo más me ha parecido muy, muy interesante también en relación con lo que ha dicho el compañero. A mí me parece que es importante explicar y aclarar el ámbito religioso y la relación que existe entre filosofía y religión. Y todo esto que está contando usted como la vocación del filósofo como algo externo a su propia vida, como un tábano que le pica y que le hace hacer cosas. Porque me parece que aquí está en juego entender dos cosas, qué es la filosofía y qué es lo religioso. Me parece que hay una unidad muy profunda que Javier Zubiri explica muy bien cuando habla de la religación y como algo que es intrínseco al ser humano. Y cuando usted está hablando sobre este tema que es interesantísimo, de la vocación del filósofo, igual que en el mundo religioso, se corre el riesgo de entender que es algo que está radicalmente fuera de mí, a lo que yo doy cumplimiento sin contar conmigo mismo. Y eso yo creo que es un tema bastante delicado, ¿no? Sobre todo si la deducción de esto tiene que ver con la felicidad del hombre y la filosofía, con la contemplación como algo que yo hago hacia afuera y hacia adentro. O sea, me parece que hay muchos temas detrás que obviamente darían para hablar muchísimo. Yo simplemente los dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Simplemente porque probablemente estamos fuera de tiempo. Mi hipótesis, claro, habría que matizarla y atender a muchos aspectos. Mi hipótesis se puede reflejar en una sola palabra, acontecimiento. Es decir, tanto la vocación religiosa como la vocación filosófica se despierta por algo que acontece al ser humano y que ese algo no proviene de él. No que a partir de ahí el hombre no siga sacando de sí mismo. Pero no lo habría sacado si nada, una realidad externa, no se choca con él. Eso es lo que quería yo sugerir. Muchas gracias.